Hola amigos de aventuras, gracias por acompañarme una vez más. Esta vez volvemos con las aventuras conociendo un poquito más de Costa Rica. En esta ocasión los llevo a conocer una hermosa catarata que tenía muchísimas ganas de visitar. Para llegar, si es necesario, un vehículo alto, preferiblemente 4x4, ya que el camino es de lastre y con mucha piedra suelta. Ese viejo puente le da a uno una mala espina, pero bueno, técnicamente está bueno y nos animamos a cruzar. Hola, hola amigos de aventuras, hoy en una aventura más me vine otra vez para el sur del país. Vamos a conocer las cataratas Ecochontales. Bueno, aquí vamos, tal vez no se aprecie, no se escuche, pero ya se oye la catarata. En realidad el sendero es de alrededor de unos 700 metros, según nos indican desde la oficina. Y bueno, aquí vamos descendiendo. A lo largo del camino, mientras descendemos para llegar a la catarata, se encuentran puntos como este, puntos para detenerse y descansar. También es importante indicar que los senderos están muy bonitos y con un buen mantenimiento, lo que hace que el recorrido sea muy agradable. Aunque los senderos son muy cómodos para recorrerlos caminando, el turista también tiene la opción de hacer este recorrido a caballo. La verdad me ha sorprendido muchísimo el sendero, está muy muy bonito, muy limpio. Y no, excelente, invitarlos a que vengan acá, que conozcan. Ya estamos por llegar a la catarata. Como dice mi papá, simplemente maravillosa esta primera impresión de la catarata. Me encantó también que existan los spots para que todo el que la visita tenga su selfie y se lleve su recuerdo. Bueno amigos, detrás mío está la catarata de Ecochontales, la verdad es que está hermosa. Bueno, vamos a ir a disfrutar esa hermosa poza que tiene al fondo y a pasarla bien. Si te gusta el video, suscríbete a mi canal y también puedes seguirme en las redes sociales. La verdad está espectacular aquí, el agua está fresquito. Aparte de la poza principal que se origina por la catarata,
En la propiedad existen otras pozas más, las cuales fui a conocer. En esta segunda poza, tanto mi primo como yo aprovechamos para saltar y divertirnos. Y bueno, perdón por el cuerpazo, pero es lo que hay. Por cierto, mi primo también tiene un canal en YouTube que se llama Pity Gameplays, el cual les dejo el link en la descripción para que lo busquen. Aparte de todos nosotros que nos divertíamos nadando en este fabuloso lugar, también se divertían una pareja de guacamayas, o lapas rojas como también se conocen. Al final de las pozas, el río cae en una especie de cañón muy bonito. La verdad me encantó este lugar y los invito a que se animen a conocerlo. Bueno amigos de Aventuras, hasta aquí queda el video del día de hoy, espero les haya gustado conociendo aquí Eco Chontales. La verdad la catarata me sorprendió mucho, está muy bonita, el lugar está muy cuidado, me gusta mucho. También aquí ofrecen servicio de alimentación, por si gustan contratarlo. Y bueno, nos vemos en una próxima aventura, recuerden darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en una próxima aventura, chao. Te invito a conocer este lugar. Ya sabes, una aventura a la vez. Quiero agradecer a mi sponsor JH Arquitectos por apoyarme en este proyecto. Y bueno, los invito a conocerlos por medio de su página web o sus redes sociales. Porque recuerden, JH Arquitectos te construye tu sueño arquitectónico. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.